Hola amigas, hola amigos, gracias por estar en nuestra sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es jueves 27 de mayo del año 2021. Sigue el desfile de periodistas, dueños de medios de comunicación y comentaristas políticos al Ministerio Público. Son 15 las personas citadas hasta ahora por el Ministerio Público: Fabio Gadea Mantilla, María Lili Delgado, Verónica Chávez, Guillermo Medrano, María Lourdes Arróliga, Argentina Oliva, que va a comparecer hoy por la tarde, ella es de Radio Voz de la ciudad de Matagalpa, Roberto Mora, que lo hizo ayer, de Radio ABC Estéreo de Estelí, Paula Smith, representante de Radio La Costeñísima de Bluefields, Jaime Arellano, de Jaime Arellano en la Nación, que estuvo ayer, Ludwig Loaiziga, capacitador, ¿verdad?, que va a estar hoy por la tarde, José Adán Silva, que estuvo hoy por la mañana, Aníbal Toruño, que está programado para hoy por la tarde, Amparo Aguilera, para el viernes 28 de mayo, es decir, mañana, y Carlos Herrera, también para mañana. Y ha sido citado también Francisco Gadea, de Radio Estéreo Romance de Jinotepe Carazo, para mañana viernes. Hoy, sin embargo, se presentó a las 11 de la mañana la periodista Cristiana Chamorro, es ex directora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Escuchemos lo que dijo la periodista Chamorro el día de hoy saliendo del Ministerio Público. Tardó poco tiempo, menos de media hora, estuvo Cristiana Chamorro en su segunda comparecencia este jueves 27 de mayo. Como les dije, yo no vine a declarar, vine a preguntar y no me contestaron nada. Yo me atuve al artículo 34 de la Constitución Política, que yo soy inocente y mientras yo sea inocente no tengo nada por qué estar declarando. Vine también con mi abogada Eileen Cruz y quiero decirle que hoy en la mañana comenzó un acoso también en contra de los abogados que están defendiendo a todos los periodistas y a la Fundación Violeta Chamorro. Vine también a reclamar que por qué me tienen mis cuentas detenidas, porque no he podido ni sacar un peso para ir al mercado. Vine también a exigir mis derechos que soy una ciudadana inocente y libre. Y vine a defender a los periodistas independientes y a decirles que los dejen en paz hacer su trabajo, que es un trabajo que ellos también necesitan. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Vamos a iniciar con Yelsin Espinosa. Ya, Cristiana, en torno a todo esto que usted hoy ha venido a reclamarle al Ministerio Público, ¿cuáles han sido las contestaciones de ellos y cómo ha avanzado, según ellos, pues, este proceso que le están a ustedes imputando, ¿no? Ellos no han contestado nada. Ellos dijeron que no éramos culpables. Entonces les digo, y si no somos culpables, ¿por qué me detienen mis cuentas? ¿Verdad? ¿Por qué? Ellos dicen que estamos en un proceso de investigación y que están buscando la verdad. Entonces les digo yo también tengo derecho a la verdad. Yo tengo que saber por qué me están acusando de gestión abusiva, de lavado de dinero, de falsedad ideológica y de un montón de inventos. Le vamos a dar la palabra a Noel Miranda, de Artículo 66. Cristiana, ¿qué le merece a usted estas acusaciones a más de 10 periodistas que lo vinculan con el supuesto lavado de dinero que le acusan a usted, la dictadura? Es un atentado contra la prensa libre e independiente, es un atentado contra los periodistas, pero es también un atentado contra los nicaragüenses que tienen derecho a saber. Estos están completamente queriendo terminar con el periodismo libre, pero sabemos que no se terminan porque aquí están todos ustedes. Gracias. ¿El objetivo es inhibirla? Aquí no se trata de inhibirme a mí, se trata de que están inhibiendo a toda Nicaragua de poder tener un proceso electoral justo, libre y transparente. Y se trata, lo que quieren es intimidarnos a todos, inhibirnos. Le damos la palabra a Karen Díaz. Doña Cristiana, ¿en calidad de qué vino? ¿Vino de imputada, investigada? ¿Qué calidad le tiene la fiscalía en estos momentos? Ellos dijeron que era investigada. Pero digo yo, ¿y cómo voy a ser investigada? Porque ya estoy imputada, porque ya me están haciendo acciones contra mis derechos civiles.
Entonces no pudieron contestar eso. Vamos a dar la palabra a José Cardoza. ¿Perdón? José Cardoza. José. De primer orden. José Cardoza, de primer orden. ¿Según usted que ahora se estén imputando otros delitos? Quizás esas eran las declaraciones hoy por la mañana de Cristiana Chamorro Barrios. Pero también otro chamorro dio declaraciones desde su casa, donde cumple casa por cárcel, porque está impedido de salir. Fue el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, que compareció con su familia, es decir, su esposa, la mamá de su esposa, denunciando un proceso investigativo en su contra, donde lo calificó como injusto y fraudulento, dijo la esposa Violeta Cárdenas, esposa del candidato presidencial Juan Sebastián Chamorro. Escuchemos lo que dijo el abogado de la familia Chamorro. El sistema judicial de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso. ¿Qué pasos continuarían? No, la Corte Suprema no ha rechazado. No admitió. No, el Tribunal de Apelaciones lo inadmitió. Pero vamos a ir todavía, ¿verdad? Mediante un recurso que se llama de inadmisión. Vamos a agotar esa última instancia, ya solicitamos la certificación, ¿verdad? Para ir a la Corte Suprema, vamos a ver si nos la quieren dar. Entonces, interpondría un recurso por inadmisión ante la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, ya se interpuso la solicitud de certificación de las piezas del expediente que se necesitan para ir a la Corte Suprema. Pero por el otro lado, ustedes deben conocer que en este tipo de procedimiento el juez de la causa, que es el juez octavo del Distrito Civil Oral de Managua, conserva la jurisdicción y continúa con el proceso. De manera que él ya nombró un perito para valorar los bienes. Es un perito que nosotros lo tachamos de inidóneo, ¿verdad? Es un perito que no reúne las condiciones, porque ha sido perito de la alcaldía y de otras dependencias del Estado en otras ocasiones, ¿verdad? Y que además fue procesado por su valor propiedades en el caso del Banco del Café, ¿verdad? De manera que nosotros lo tachamos de inidóneo, pero el juez no admitió la tacha del perito. De manera que nosotros pedimos ahorita la reposición del auto en que inadmitió la tacha, porque ni siquiera nos dejó interrogar al perito para producir la prueba del interrogatorio de parte, que se llama. De suerte que, como le digo, nos deja en total indefensión, violando también el artículo 34, inciso 4 de la Constitución Política. Y lo que se avisora es que si el perito toma posesión y emite los avalúos, ¿verdad? Subvaluando las propiedades, se van a quedar en subasta pública con todas las propiedades de la señora Cárdenas y la calle. Doctor, ¿qué significa esto para el ciudadano nicaragüense que se ha ganado con su sudor las propiedades? Aquí estamos a merced entonces de Daniel Ortega, que a cualquiera le puede quitar su casa, sus propiedades. Es decir, que usted enfatice de que Nicaragua escuche, de que aquí hay una aberración jurídica, que Daniel Ortega se puede quedar con una propiedad de cualquier persona que sea opositora. Eso es todo. ¿Así es? Bueno, como les digo, no hay respeto por las leyes ni por el debido proceso. Las cosas se hacen por razones políticas, como precisamente lo dejó claro el magistrado, ex magistrado Rafael Solís, ¿verdad? Que cuando hay una cuestión política, como en este caso también se trata de perjudicar a un precandidato a la presidencia de la República, ¿verdad? Aquí hay dos razones fundamentales, hay razones de orden político y razones de orden económico. ¿Por qué? Se quiere perjudicar a una familia, ¿verdad?, opositora, y por el otro lado se quieren lucrar de manera ilícita con un enriquecimiento ilegal de propiedades que son apetecidas por el operador político de la alcaldía. Para que ellos puedan subastar las propiedades, tendrían que esperar a ver qué dice la Corte Suprema de Justicia. No tienen que esperar. Tienen que esperar, porque en el procedimiento ejecutivo, donde hay digamos, el juez
inferior conserva la jurisdicción, él perfectamente puede subastar las propiedades. Pero por otro lado, quiero enfatizar algo más, el doble rasero con que el gobierno mide estas cosas. El gobierno, doña Victoria, vendió una propiedad, ¿verdad?, a un tercero. La Dirección General de Ingresos valoró esa propiedad en 18 millones de córdobas para cobrarle un impuesto altísimo, ¿verdad?, de transmisión. Nosotros presentamos ese avalúo hecho por la Dirección General de Ingresos como prueba del valor de las propiedades. Y con solo esa propiedad, la Alcaldía de Managua se paga automáticamente el reclamo de 9 millones y medio que le hacen a ellos. Y no lo aceptan. A pesar de que el artículo 697, inciso quinto del Código Procesal Civil, dice que cuando hay bienes embargados por el Estado, porque la municipalidad es parte del Estado, cuando hay bienes embargados por el Estado y hay avalúo fiscal previo, debe ceñirse el juez a ese avalúo fiscal y no cabe el nombramiento del perito. ¿Por qué nombra perito? Para subvaluar las propiedades. Esa es la realidad y el fondo y el doble rasero con que el Estado mide a los particulares. ¿Qué los detiene a ellos para realizar esa subasta de las propiedades? Están esperando la subvaloración de la propiedad para adjudicárselas todas. Cuando con solo una, según el avalúo de la DGI, se paga el doble del reclamo que le están haciendo a la banda. Esto es un doble rasero, un doble estándar, una doble moral, ¿verdad? Y sobre todo, principalmente porque el operador político de la alcaldía de Managua le gustaron estas tierras, vino aquí a temperar, le gustó y ahora se quiere quedar con todo. Juan Sebastián, ¿cuál es tu posición ante este tipo de ataques que, como entiende el doctor, son de tipo político y se ve que son dirigidos hacia tu persona? Gracias, Carlos. Efectivamente, esto tiene un trasfondo político. Está por un lado la voracidad fiscal de recaudación de la alcaldía de Managua, que dicho sea de paso, rompió récord en recaudaciones fiscales el año pasado en medio de una crisis económica. Eso solo se explica por el acoso, el terrorismo fiscal y las acusaciones de orden penal. Recordemos de que estamos hablando de la causa civil, pero ellos tienen orden de captura en la otra causa penal. Esto es definitivamente una violación a los derechos de propiedad, a los derechos a la libertad, al derecho al debido proceso. Aquí se han violentado todos los derechos posibles que se pueden establecer en un proceso legal. El doctor, con el acompañamiento del doctor, se ha introducido más de 14 escritos, recursos de nulidad, recursos de revisión, recursos de apelación, recursos de casación, y hemos dejado evidencia clarísima del interés político del sistema judicial que obedece a la dictadura de Daniel Ortega de no hacer caso, de no admitir recursos, de no admitir evidencia. La evidencia que está hablando el doctor López es clarísima. La DGI en otra acción de atraco sobrevalora exageradamente la propiedad. Entonces nosotros decimos, bueno, agarremos esta sobrevaloración para ver si la admiten pruebas de ellos mismos, que es producida por la DGI, por el mismo Estado de Nicaragua, la presentamos y no la admiten. Entonces claramente lo que hay acá es un interés confiscatorio de robarse las propiedades, y esto es claramente... La evidencia está a la luz del día y por eso estamos levantando todo esto. En todo caso, uno se pregunta, ¿para qué hacer todo el andamiaje legal? Precisamente para agotar las instancias legales correspondientes y transmitirlas entonces al orden internacional para hacer la denuncia correspondiente. Entonces, y aquí evidentemente está un interés de afectar a mi familia, a mi esposa, a mi suegra, a mi cuñada que vive en el exterior, y evidentemente a mi persona, por el trabajo político que hemos venido realizando. Juan Sebastián, quiero aprovechar este comentario que ha hecho sobre confiscación y robo, sobre esas dos palabras, justamente porque Juan Bautista Lara los comparó a ustedes y dice que están encerrados o que están siendo retenidos por agentes de la policía y los comparó con ladrones. Dice que cuando un ladrón se mete a tu casa y afecta al resto de la sociedad, debe ser encarcelado.
Esa fue la comparación que él hizo. ¿Cuál es su respuesta? Bueno, yo creo que no corresponde ni siquiera responder a una persona de esa categoría. Pues si él lo estará pensando, es tal vez porque los compinchos, los cercanos a él, están más en esa categoría. Lo que yo puedo decir es de que yo sufro la violación a mis derechos, casa por cárcel, por el trabajo político que he venido realizando. Y aquí está la prueba contundente de que, y lo hemos presentado por más de un año. O sea, la auditoría inicial que comenzó todo esto fue con el apoyo de la Organización Intermedia del Bosque, que abrió todos sus libros, que enseñó exactamente todas sus ventas en los últimos 20 años. ¿Qué fue lo que hicieron? Agarraron precisamente las ventas de los últimos 20 años y los comprimieron y los metieron como si se hubieran realizado en los últimos 2 años. Eso se llama manipulación de la información que de buena fe se había presentado. De tal manera de que la dictadura siempre va a ir hacia el chantaje, hacia el ataque, la difamación, y ya estamos acostumbrados a estos ataques. ¿Qué esperas de la CID teniendo en cuenta de que hemos conocido de decenas de resoluciones de la CID en favor de opositores y que el régimen ignora y no la acata? Bueno, yo creo que en primer lugar estoy convencido de que la evidencia es tan contundente de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a abrir la puerta eventualmente, ¿verdad?, como corresponde a un proceso formal de la Corte Interamericana, porque la prueba es contundente, Carlos, y esto sabemos que va a tomar tiempo, pero que la verdad va a estar de nuestro lado. Estamos luchando evidentemente para que no confisquen estas propiedades, pero nosotros vamos a luchar efectivamente para que agotemos todos los procesos legales que se deben de agotar para demostrar precisamente en qué ha estado el abuso. El abuso al no admitir la evidencia, el abuso al no admitir el acto de revisión, el acto de nulidad, el abuso de no admitir toda la evidencia contable. Todo esto está registrado, está en esa documentación que le acabamos de dar, y ahí queda clarísimo de que ninguno de las 14 escritos, apelaciones o actos de nulidad fueron admitidos por el orden judicial. En este momento donde va a hacer la referencia a la confiscación que estaría prácticamente en la departamento. Soy Victoria Lacayo. Buenos días. Me están velando mis derechos humanos. La alcaldía de Managua me quiere despojar de mi casa de habitación y mi terreno. Todo bajo el pretexto de una deuda inexistente. Soy viuda desde 22 años. Los impuestos no se deben. Me quieren dejar en la calle. Hay una persona detrás de esto que tiene interés en mis propiedades. ¿Quién es el que manda en la alcaldía de Managua? Todos lo saben. Los tribunales no me han amparado. Más bien me han negado todo derecho de aclarar la verdad. Presentamos todas las pruebas y no quieren admitirlo. Estoy enfrentando una situación dramática porque van a subastar los bienes y casa de habitación y quiero que la opinión pública juzgue. Muchas gracias. Doña Victoria, ¿cómo le ha afectado esta situación tanto emocional como físicamente? Imagínese usted, cómo me he sentido emocionalmente desde hace 4 años tengo que la alcaldía me está molestando injustamente. Si estoy viva, no sé ni por qué, pero sí me siento muy adolorida. ¿A quién responsabiliza de pasarle algo? De a la alcaldía de Managua, en estos momentos. ¿Considera que el régimen, tanto Ortega como Murillo, también están detrás de todo esto? Por supuesto, porque no están conscientes de lo que está pasando y no hacen nada. ¿Pedir esfuerzo de muchos años de su familia? Así es. Mío, yo quedé viuda hace 35 años, y esta era una finca de café de mi mamá, quien yo con mi esfuerzo la saqué adelante y la hice con un gran trabajo para educar a mis hijas que estaban en el momento chiquitas. Y ahora la alcaldía quiere, le gustó los lotes, quieren y armaron todo este show para quedarse con la tierra.
Usted con mi casa de habitación, inclusive. ¿Quedaría usted? En la calle. En la calle. Ir a pedir posada. Yo voy a una gran injusticia. Queremos decirle que en este escrito a la CIDH, nosotros estamos haciendo, además de las peticiones y los fundamentos de derecho, las acusaciones correspondientes, las responsabilidades, ¿verdad? Y estamos responsabilizando a todo lo ocurrido al dictador Daniel Ortega, que está al mando de todo este operativo, a la alcaldesa Reina Rueda, a los 81 concejales y al secretario del Consejo Municipal, y también al mal actuar, o mejor dicho, al actuar en servicio de la dictadura de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque los recursos han sido también empezados en el Poder Judicial. Sí, el Estado subasta injustamente estas propiedades, ¿verdad? Y se lucran de manera ilegítima la alcaldía de Managua y sus personeros. El Estado de Nicaragua va a ser eventualmente responsable por pagar una compensación, ¿verdad? Una vez que se agote el procedimiento, que puede tomar algunos años, pues, ¿verdad? Y eso sería muy injusto para doña Victoria Lacayo, porque ella es una persona de edad avanzada, ¿verdad? Pero es un derecho de exigir compensación internacional, y el Estado de Nicaragua va a ser responsabilizado eventualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que procede en San José, Costa Rica, mediante la demanda correspondiente. En este momento, la denuncia y la petición es la puerta que abre esta acción de tipo legal. La Comisión Interamericana es la puerta de entrada a la Corte Interamericana. De suerte que estamos comenzando, pues, con un proceso que puede prolongarse en el tiempo, pero que eventualmente va a lograrse compensación si se subastan esas propiedades. Está en las manos de las autoridades, ¿verdad? Inclusive conversar, negociar y llegar a un acuerdo. Pero si subastan de manera injusta las propiedades y se quedan de manera ilegítima con todas ellas, se va a exigir compensación internacional. Hoy vamos a conversar con Félix Maradiaga, precandidato presidencial por la coalición, por la Unidad Nacional Azul y Blanco dentro de la coalición nacional. Bienvenido, Félix, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Sergio, gracias por darme la oportunidad de estar acá en Mesa Redonda. Félix, hay algunos temas que son concurrentes, ¿verdad? Pero que me gustaría que nos dieras tu punto de vista alrededor de esto. En primer lugar, la información sobre la salida de la coalición nacional del partido Restauración Democrática. ¿Qué está pasando con ello? No he tenido la oportunidad de tener una plática exhaustiva con el PRD, pero yo quisiera, en primer lugar, reiterar mi reconocimiento a los esfuerzos que el PRD hizo para albergar a la coalición nacional y pagar un alto costo político por esta situación. Naturalmente, como partido, tienen derecho a hacer sus gestiones y su búsqueda de recuperación de la personería jurídica ante una monstruosidad legal de haberle arrebatado este derecho que ellos tienen, que es el derecho a su registro electoral, bajo el argumento de que suscribieron un convenio con una organización, en este caso la Coalición Nacional, que el Consejo Supremo Electoral no existe. Por eso yo estoy especulando, y quiero ser muy claro, especulando, porque, repito, no he tenido la oportunidad, la tendré mañana en horas de la mañana, de hablar con más detalle con la Junta Directiva del PRD. Estoy especulando de que, como parte de todos los esfuerzos que están haciendo para que se acepte el recurso de revisión que ellos presentaron,
probablemente están haciendo esta desvinculación formal de la coalición y así dejar al Consejo Supremo Electoral sin los argumentos para el despojo de la personería. Pero reitero, es una especulación. Yo mañana tendré más detalles una vez que hable largo y tendido con el PRD. Dentro de la coalición, ustedes mandaron una carta a las Alianzas Ciudadanas. En eso, algunos actores políticos dicen que todavía hay chance para la unidad, en el sentido de que pueden concurrir a las elecciones con un candidato único. Sin embargo, Rodolfo Quintana, secretario general de C por L, ha dejado claro que están cerradas ya los procesos de inscripción de candidatos. ¿Ustedes como coalición siguen manteniendo la tesis de que es posible una unidad de hecho con C por L? Más que sostener una tesis, estamos haciendo los gestos de buena voluntad, porque la demanda del pueblo de Nicaragua es la de unidad frente a la dictadura en todas las trincheras. Unidad en el frente electoral, unidad en el frente cívico de resistencia y unidad en el tercer gran frente de lucha, que es la gestión internacional. Sin una coordinación en estos tres frentes, la lucha cívica y resistencia no violenta, la unidad en la presión política electoral y unidad en lo internacional, lo que hay es una dispersión de las fuerzas de oposición. Lo que ha dicho el señor Quintana de C por L es lo que hemos venido escuchando por meses, que las puertas están cerradas, pero nosotros no queremos tomar nada de esto personal. Insistimos que debemos continuar presionando para que hayan gestos de buena voluntad y encontremos una unidad en la acción. El otro asunto es que yo conversé hoy con una fuente de C por L y le decía, hombre, ¿cómo es esto que ustedes dicen puertas abiertas, pero enseguida un personero de ustedes que ocupa la Secretaría General del partido dice que ya están cerradas las inscripciones? Eso significa que Cristiana Chamorro, tu persona, el comandante Johnson, Medardo Mairena no van a poderse inscribir en el proceso de selección de candidatos. Y me dijeron a renglón seguido que ellos están revisando en este momento el mecanismo para la selección de los candidatos, pero de los candidatos que ya están inscritos, es decir, los que forman parte de su agrupación política. Estamos hablando de Arturo Cruz, Noel Vidaurre, Juan Sebastián Chamorro y el señor Américo Treminio. Y entonces, ¿cuáles esperanzas tienen ustedes de ese proceso si ya están hablando totalmente claro por parte de la agrupación C por L? Bueno, el Partido Ciudadanos por la Libertad está siendo observado por el pueblo de Nicaragua, está siendo presionado por la comunidad internacional y nosotros, más que tener una esperanza, lo que tenemos es una convicción de que en este momento debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, no por las candidaturas, no por un registro de candidatos, sino por encontrar un mecanismo de presión real a una dictadura que le está robando el empleo, la esperanza, las oportunidades al pueblo de Nicaragua. Y si C por L quiere tener una verdadera alternativa electoral, la población va a reconocer si ellos son esa opción o si, por otro lado, al cerrar las puertas, la población también obviamente tendrá una evaluación distinta. Dentro de la coalición nacional, ¿ustedes no se han planteado un proceso de evaluación autocrítica sobre la búsqueda de la unidad? En el entendido de que un tango se baila entre dos, y si ustedes no tuvieron la capacidad de persuadir al otro grupo opositor, pues deberían de revisarse eso. Y todavía veo que siguen insistiendo en el caso de tu persona muy vehementemente sobre la apertura a un proceso de unidad que yo personalmente considero que ya está totalmente cerrado o definido. ¿Cuáles serían las alternativas entonces como coalición nacional de cara a las elecciones? Bueno, en primer lugar, Sergio, yo quisiera estar en respetuoso desacuerdo con vos cuando decís que no tuvimos la capacidad de persuasión. Aquí no es que no haya capacidad de convencimiento, que no se hayan dicho las palabras correctas, que no se haya tenido la capacidad de convencimiento. Aquí es un tema de voluntad política y es un tema de proyecto político. La coalición y concretamente la organización que yo represento, que es la Unidad Nacional, representa un proyecto político de ruptura contundente con la dictadura, representa un proyecto de no impunidad, representa un proyecto
de los anhelos de abril. Y eso pone nervioso a estructuras partidarias más conservadoras, más meticulosas. Eso lo entendemos. Y no lo digo de tono descalificativo. Quiero ser absolutamente claro, como trato de ser siempre. Entendemos que Ciudadanos por la Libertad quiere proteger su casilla, cuidar su casilla y abrirle esa casilla a Cristiana Chamorro, a Félix Maradiaga y a otra gente, como me han dicho gente de C4L, en algún momento les pone a ellos en una situación incómoda. Eso yo lo entiendo. Entonces, por esa razón, aquí el tema no es de persuasión, no es de convencimiento, es de proyecto político. Y nosotros queremos creer e insistir que hay todavía oportunidad para un proyecto político de unidad. ¿Qué pasa si ese proyecto no funciona? ¿Cuáles son las alternativas? Preguntas vos, Sergio. ¿Cuáles son las otras avenidas? Lamentablemente no son muchas. Queda entonces un escenario de dispersión política, de división y de enorme desmotivación del electorado. Y por tanto, si no hay una apertura de C4L, la única alternativa que parece estar disponible es la de un desconocimiento categórico de cualquier proceso electoral. Pero eso va a poner en entredicho a una parte de esa oposición, porque sabemos, por ejemplo, que Medardo está en pláticas con ALN, que le está ofreciendo de todo para irse para aquella casilla, y que también C4L pues también le está haciendo ofrecimientos y que lo están valorando, por un lado. Por otro lado, hay analistas políticos, o por lo menos comentaristas políticos, que han dicho que ustedes son los perdedores en este caso, y que ya deberían estar de manera contrita, ¿verdad?, arrepentido, estar haciendo fila en C4L para sumarse sin exigir absolutamente nada. Bueno, yo quisiera saber cuál es tu visión sobre ese asunto, ya en la Sin Remedio. ¿En realidad ustedes perdieron todo? No, Sergio, para nada. El que pierde es el pueblo de Nicaragua. Es decir, esos supuestos analistas políticos olvidan, en primer lugar, de que aquí hay personas, y yo te voy a hablar no solo de mi caso, sino de muchos otros miembros de la coalición, que no estamos por un curul, no estamos por una posición política. En todo caso, si esto se tiene que ver desde un punto de vista estrictamente individualista, yo quiero recordar de que yo he tenido el ofrecimiento de ir a título personal a C4L y de poder participar en ese proceso. Es algo que yo he sido muy transparente, lo soy siempre. A mí no me gusta en ningún momento hablar de manera opaca. Me gusta ser claro y estoy comprometido a hablar con la verdad. C4L ha dicho, Félix Maradiaga puede venir acá porque es liberal y porque pertenece a estas corrientes liberales. Pero yo planteo, si ciertamente soy liberal, que este no es el momento ni de las ideologías, no es el momento de los partidos, es el momento de darle una plataforma a la gran ciudadanía que no pertenece a ningún partido, darle oportunidades a los expresos políticos, a los encarcelados, a los campesinos, a los autoconvocados. Y por esa razón, irme a C4L a título individual y dejar atrás a todo ese movimiento que me ha respaldado sería un acto de deshonestidad. Yo no pierdo nada. A mí es cierto que el régimen me ha quitado un par de cosas, pero mi vida continúa. Yo continúo trabajando como consultor internacional, sigo siendo un empresario de la energía renovable, sigo teniendo mis empresas, las que no cerraron en Nicaragua y están fuera del país, siguen operando. A título personal no pierdo nada, pero pierde el pueblo de Nicaragua y ahí perdemos todos. Y por esa razón, aunque hay algunas personas que nos señalan de estarle rogando a C4L, de estar haciendo fila, no se trata de tomar esto de manera personal, Sergio. Se trata de pensar en el nicaragüense de a pie. Se trata de pensar en los descamisados, en los descalzos, en los desempleados, en las madres de los asesinados, en los presos políticos. Ese pueblo que queda vulnerable y desatendido frente a los pequeños grupos de poder que siempre caen parados. O sea, yo estoy en este proceso, Sergio, precisamente porque quiero representar con dignidad, con confianza y transparencia a la gente que no tiene partido, a la gente que demanda justicia y a la gente que pide una Nicaragua distinta. Y si eso implica que parezca que yo estoy rogando, pues lo voy a hacer, porque aquí no se trata de egos individuales, se trata de la nación que demanda poner a Nicaragua primero. El otro hecho es que no se está mandando por mucho llamamiento que estén haciendo algunos actores políticos sobre el tema de esperanza y de salir a votar masivamente.
Escucho voces, ¿verdad?, que me dicen personalmente que eso tiene una incongruencia muy acentuada. Dicen, si antes algunos líderes políticos nos decían que no, antes del COVID, si no podíamos salir a la calle precisamente porque la dictadura estaba arremetiendo militarmente y había matado, en el caso del 30 de mayo, ¿verdad?, que ya va a cumplir 30 años de esa tres años de esa masacre. ¿Cómo pretenden los líderes políticos llamar al pueblo en términos masivos a la elección del 7 de noviembre, teniendo incólume, intacta la estructura de represión, el régimen orteguista? Eso generaría un gran dilema en la familia nicaragüense. Acudir masivamente a las urnas significaría un riesgo para su vida. ¿Cómo harían ustedes para hacer ese llamado a la gente y que la gente acuda masivamente a las elecciones? Y eso está conectado a la respuesta anterior que yo te estaba dando, Sergio. Es decir, la gente, para salir a votar, lo va a hacer sobre la base de un proyecto político de nación que les inspire, que les dé confianza y que les dé la garantía de que sus intereses están representados en ese esfuerzo en las urnas. Si todo lo anterior no está dado, si lo que hay es un pleito de perros y gatos entre pequeños grupos de poder, si lo que hay es un proyecto partidario de otro grupo que quieren proteger sus casillas o de un grupo de privilegios que quiere regresar a lo que había antes de abril, la gente se va a quedar en su casa. Y esa es la gran peligrosidad que existe, que por un abstencionismo gigantesco, que yo quiero advertir que es un peligro y tenemos que evitarlo, Ortega ni siquiera necesite de utilizar todas sus herramientas fraudulentas que las ha sacado. Yo hablo de la caja de herramientas de los dictadores, no la tenga que utilizar porque un dictador, lo preferible de él es hacer uso de aquel viejo adagio, divide y vencerás. Por esa razón es importante la unidad, no como un fetiche político y no como un objetivo electorero, sino precisamente para darle las garantías al ciudadano que en este momento está sufriendo desempleo, falta de oportunidad, inseguridad, darle la garantía de que hay un grupo de opositores que nos estamos jugando la piel y la vida precisamente por ellos. Si la gente no ve eso, Sergio, ni siquiera va a ser necesario ningún llamado al no voto, porque de manera espontánea, como muy bien lo has dicho vos, la gente se va a quedar en su casa. Tengo información, ¿verdad?, con este asunto de que la gente me pregunta, ya sea por mi WhatsApp o me llama directamente al teléfono y me dice, mira, el caso de C4L tampoco no está una unidad monolítica, ahí hay muchos intereses, ahí hay algunos empresarios, no voy a mencionar los nombres, que son que pertenecen a las estructuras del poder económico de este país. Me mencionaron a tres, pero no los voy a nombrar acá. Dicen, estos empresarios son los que quieren ir, ¿verdad?, a las elecciones sin las condiciones mínimas necesarias, y ellos son los que van a hacer un llamado al pueblo para que el pueblo acuda. Si ellos quedan en segundo lugar, dicen, no importa que quedemos en segundo lugar, la configuración política del país habrá cambiado. Esa tesis está en un sector de C4L, pero también me dijeron que hay un sector fuerte de C4L que está totalmente opuesto a esta corriente, a esta tesis, y dicen, nosotros queremos salir a votar para ganarle a la dictadura, no para ser secundones en el proceso. Queremos salir a votar y estamos en una discusión fuerte a lo interno para que esos sectores de la cúpula lo entiendan. ¿Qué información tenés al respecto? Y si esto es así, ¿cuál sería tu posición? Acabas de dar en el clavo, Sergio. Vos estás dando una información que es la que hemos recibido otras personas. Dentro de C4L hay un sector de opositores reales, de gente que quiere el cambio y de personas que están presionando para una apertura. Entiendo que no son la mayoría y entiendo que tampoco son los que tienen el control o la dirigencia del partido, pero dentro de Ciudadanos por la Libertad hay personas que han reconocido el rol histórico de ese partido y que están haciendo la insistencia de que el partido se abra. Y precisamente por ello, en contraposición a la desacertada opinión de quienes creen que estamos rogando,
de quienes creen que estamos suplicando. En contraposición a eso, yo estoy en comunicación con esos sectores de Ciudadanos por la Libertad y precisamente por eso estamos haciendo esfuerzos a toda hora, hasta altas horas de la noche y por distintas vías para presionar por distintas fuentes. Si eso no se logra, Sergio, si eso no se logra, quien tendrá que responderle a la nación es la dirigencia del C4L y explicarle al país que por qué no se abrieron y explicarle al país que por qué le tiraron las puertas a sus narices a los campesinos, a los estudiantes, a los autoconvocados. No tendrán que explicar que por qué le cerraron la puerta a Cristiana Chamorro o a Félix Maradiaga. Tendrán que explicarle a los desempleados, a las madres de los presos políticos, a los exiliados, que por qué no estuvieron dispuestos, a pesar de nuestra buena voluntad, a construir un proyecto político de la mayor unidad posible. Tendrán que explicarlo. ¿Cómo queda Félix Maradiaga en medio de todo esto? Como he estado siempre, del lado de la gente, del lado de los que más sufren, del lado del pueblo que tiene hambre y sed de justicia. Desde mi trinchera de pequeño empresario, de defensor de derechos humanos, de activista nacional o internacional, yo voy a estar dando mi contribución como nicaragüense autoconvocado siempre, porque yo ya tomé la decisión, Sergio, de consagrar mi vida entera a la libertad de este país. Bueno, ahora se está registrando, ¿verdad? Vamos a dejar un poquito el tema político y quiero que me des tu opinión sobre lo que está ocurriendo. La dictadura está en una arremetida feroz contra los medios de comunicación y está obviamente tratando de inhibir a los candidatos. Al retirar la personería jurídica del PRD, pues se lo llevó a ustedes en el saco, como se dice popularmente. Ahora Cristiana, pero me llama la atención que C4L no haya querido abrirse para inscribir. Debo hacer un comentario que también me dijo una persona de C4L. Me dice, es que todos estos candidatos están hablando, ¿verdad? Y a través de los medios de comunicación, ¿por qué no vienen a C4L? ¿Por qué no llaman por teléfono diciendo, ve, vamos para allá, queremos hablar con las autoridades del partido y veamos y revisemos si todavía estamos en tiempo de inscribirnos? Eso no lo han hecho ustedes, por un lado. Por otro lado, quería preguntarte, esta nueva escalada de la dictadura en contra de los medios de comunicación y en contra de candidatos, ¿ustedes tienen una estrategia para contrarrestarla? Cuando vamos a hablar con ustedes, la coalición nacional, los actores políticos de la coalición nacional. No puedo hablar por mis otros colegas de la oposición. Te puedo hablar de mi decisión, porque la coalición naturalmente tiene una gran pluralidad. Mi estimado amigo Medardo tiene su estrategia y entiendo que está conversando con algunos partidos. La Unidad Nacional, obviamente tenemos una visión que igual tiene sus propios pasos y mecanismos. Nuestra estrategia consiste en hacer todo lo posible por recuperar las calles. Nuestra estrategia consiste en mantener activos los mecanismos de desobediencia civil. Nuestra estrategia consiste en mantener la mayor cercanía posible con las organizaciones de víctimas y mantener los vínculos con los exiliados y mantener los vínculos con los líderes territoriales en el último rincón del país. Y eso trasciende a la organización política electoral. Implica mantener activa toda una red nacional de resistencia ciudadana. Punto uno. Punto número dos, apretar las tuercas de la presión internacional. Te recuerdo que yo estuve recientemente en marzo en el Parlamento Europeo, presenté un informe en el Parlamento Europeo que fue retomado el día de ayer en el Congreso de España, donde íntegramente el informe que presenté en marzo está siendo retomado como una resolución del Parlamento Español pidiendo mayores sanciones para el régimen. Y como a mí nunca me han importado las inhibiciones, Sergio, porque creo que aquí el que está inhibido es el pueblo trabajador. Yo lo repito y lo digo claro. Aquí la estrategia es trabajar por la ilegitimidad del régimen, por más sanciones y por lograr que la justicia llegue a Nicaragua. Eso implica también acciones que me dice mucha gente. No lo digas así, Maradiaga, porque te van a inhibir. La inhibición y la formalidad política no es lo que nos va a liberar de la dictadura. Es la contundencia frente al asesino. Esa es nuestra estrategia y ese es el compromiso. Y finalmente, lo más importante, Sergio, hablar con la verdad. No hay estrategia más contundente que hablarle a la gente sin dorar la píldora.
Aquí tenemos que ver cómo nos agrupamos alrededor de una estrategia común para salir de Ortega. Las elecciones son un mecanismo, pero no deben ser, como siempre he dicho, todos los huevos en la canasta. Las elecciones son un mecanismo de presión, porque Ortega no va a dar elecciones totalmente libres. Y tenemos que estar preparados para que el dictador pague el mayor costo político de ese proceso fraudulento, porque el fraude ya se empezó a fraguar desde que nos inhibieron a los candidatos de la coalición. Gracias, Félix. Gracias. Yo sé que tenés un compromiso, entonces no queremos abusar de tu tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No es ningún abuso, Sergio. Gracias por permitirnos conversar con la gente. Mi solidaridad con los hombres y mujeres de prensa y sobre todo con ustedes, Sergio, que están haciendo una labor espléndida para romper el cerco de censura. Que el Señor y la Virgen les bendiga. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en conexión con nuestro programa. Tengan ustedes el mejor de los días.